amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, aquí estamos checando rápidamente las predicciones que me están llegando para el día de hoy. Todavía están a tiempo de poder llegar a meter algunos de estos partidos, sobre todo los que vienen siendo la Liga de Francia. Está muy interesante cómo está llegando esa información. Pero bueno, vamos a empezar. Tenemos partidos de la Serie A de Brasil. En estos momentos tenemos 5 predicciones. Tenemos Bahía frente a Fluminense, local con la doble oportunidad de empate visitante. Local que lo gana el Grêmio sobre Santos, se está pagando 1.836. Que lo gana el Corinthians, 1.909. Que lo gane el Atlético de MG, 1.415 lo que se paga por eso. Y que lo gane el Bragantino sobre Atlético Go. Así nos está llegando la Serie A de Brasil. Tenemos partidos de Colombia. Tenemos América de Cali frente a Atlético Bucaramanga, local que lo gana el local. Tenemos de Costa Rica, tenemos a Herediano frente al Guadalupe FC, lo está cargando que lo gane el local, 1.704. Y lo más interesante que va a estar encontrando aquí, tenemos partidos de Dinamarca, tenemos partidos de la Premier League. También te va a dar tiempo meter estos partidos. Tenemos que gane el City sobre el Burnley. Tenemos que gane el Leicester sobre el Fulham. El frente al Everton, local con la doble oportunidad, empate visitante. Que lo gane el Brighton y que lo gane el Aston Villa sobre el West Ham. Estas 5 predicciones de la Premier League. Tenemos el Brentford frente a Bristol City, esto de la segunda división, lo carga que lo gane el local. Bueno, tenemos partidos de la primera división de Francia. Algunos usuarios me están preguntando por estos partidos, van a estar arrancando ahorita a las 12 de la tarde, todavía te da tiempo llegar a meter esta información en algún sitio de apuesta. Nos llega de la siguiente manera, todo este bloque de Francia. Tenemos a Dijon frente al Olympique de Lyon, lo cara que lo gana el visitante. Que lo gana el Mónaco sobre el Niza, 1.476. Tenemos el Lens frente al Marsella, doble oportunidad de empate visitante. Que lo gane el Paris Saint-Germain. Tenemos el Rey frente al Angers, doble oportunidad, empate visitante. Que lo gane el Rennes sobre el Orient. Tenemos el Metz frente al Montpellier, local con la doble oportunidad de empate visitante. Que lo gane el Estrasburgo, se paga muy bien por esto, 2.139 por la victoria del local. Tenemos el Saint-Étienne frente al Nantes, doble oportunidad, empate visitante. Y tenemos el Bordeaux frente al Lille, local que lo gane el visitante, 2.087 por la victoria del Lille. Así estaríamos jugando todos los partidos de la primera división de Francia. Ok, ¿qué va a ser por acá? Tenemos partidos de la Serie C de Italia. Todos nos llegan con la doble oportunidad, con excepción de uno, pero se paga muy poco. Bari frente al Cabeza, Cabeza 1919, local que lo gana el local, 1.293. Realmente no valdría mucho la pena. Entonces tenemos partidos de Escocia, tenemos un partido de la Segunda B de España, partidos de la Superliga de Suiza. Tenemos el Zurich frente al Young Boys. Quitamos esto. Sacaron que lo gane el visitante, 1.684. Tenemos el Sion frente al San Galén, lo sacaron con la doble oportunidad de empate visitante. Y tenemos que lo gane el Lugano sobre el Vaduz, 1.911 lo que está pagando. Pues ahí está, chicos. En la descripción estoy dejando nuestro PDF. Insisto, les da tiempo todavía. Sobre todo lo que viene siendo la primera división de Francia. También los partidos de la Premier League. Y lo que viene siendo los partidos de la Serie A de Brasil. Son lo más interesante que vas a encontrar el día de hoy dentro de nuestro PDF. Cuídense mucho, pase bastante bien. Y en la descripción está para que medio mundo lo pueda descargar. Cuídense, hasta luego.